¿Cómo están, vagabundo? Tiempo sin verlo, disculpen la tardanza con los videos, es que siempre que vamos a grabar pasa algo, llueve, se va la luz, X circunstancias. Esta semana vamos a hablar sobre la música. Preguntarle a alguien si le gusta la música es como preguntarle a un venezolano si le gusta comer arepa. Claro, en el dado caso de que encuentre harina. Si tú o tu cantante favorito interpretara las letras de sus canciones en la vida real, como por ejemplo Daddy Yankee. Hola, niño. Hey, necesito que me la eche, que me llenes el tanque del carro. Con mucho gusto, señor, pero ¿de gasolina o diésel? ¡Ah! Es porque ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Tranquilo, ya entendí, gasolina, pero solo tenemos canaje 95. A le gusta la gasolina, dale más gasolina. Coño, ya entendí, marico, gasolina. A le encanta la gasolina, dale más gasolina. Pero ahora vamos a intentar con otro cantante, como Piston Rosa, ¿sabes? Que escribió de esta canción, ¿cómo es que? Solo quiero darte un beso. Esa misma. Bueno, mi amor, ¿sabes qué? Hoy cumplimos 8 meses y creo que estoy preparada para que tengamos sexo. Estoy volviendo loca. Necesito acción. Pero mi amor, tú no sabes qué. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas. Llevarte a conocer el cielo, que no te falte nada. No sé, mi amor, tú siempre haces eso, pero no sé. Las parejas también tienen sexo, ¿sabes? Pero mi amor, yo solo quiero darte un beso. Un beso, ¿por qué no me dejas darte un beso nada más? Pobre Prince Roy, ese tipo nunca le va bien nada. Todos conocemos a Arjona, un cantante que tiene mucha trayectoria, pero veamos qué pasa cuando tú intentas ser como Arjona. Llevarte a la cama era más fácil que respirar. Tu teléfono esté total dominio popular. Tu colchón tiene más huellas que una playa en pleno verano. Has hecho el amor más veces. No jodas, este tipo es un desmadre. La llamo puta y la tipo vuelta loca. ¿Qué pasaría si oyes eso algún día? Porque me dejaste plantada, desgraciado. Mi amor, no te dejes plantada. Lo que pasa es que estaba componiendo una canción y entonces después empezó a llover y no pude ir a nuestra cita, pero... Déjame escuchar la canción primero para saber si te perdono. Sí, bueno. Reputación son las primeras seis letras de esa palabra. Llevarte a la cama era más fácil que respirar. Tu teléfono es de total dominio popular. Tu colchón tiene más brillos que una playa en pleno verano. Me estás llamando puta, desgraciado. El único hombre con quien he estado es contigo, desgraciado. Has hecho el amor más veces que mi abuela. Y aún no acabas ni la escuela. Sabiendo que debe ser el mejor partido. Dime quién puede contra Cupido. Es que si no he sido un monje, ¿por qué voy a exigirte que seas santa? Si al pasado te enseño a mirarme así. Bendito sea el que estuvo antes de mí. Si otros han sido tu escuela, yo seré tu graduación. Cuando fluyes en la cama. Ay, mi amor, qué linda te quedó ella la canción, ¿sabes? La división de captura del 6CPC continúa. Sabes, estoy tan feliz que si quieres podemos hacer un trío entre tu amigo y tú. ¿Cómo rayos puede ser tan puta, por Dios? Pero si yo creí que tú querías, zorra. Pero ahora vamos a seguir con otro, digamos, que no es cantante. Es un DJ muy famoso de Duster, Skrillex. ¡Skill de José! ¡Deja de estar jugando con la licuadora! ¡Vas a terminar con un ataque de epilepsia como anoche! ¡Ya me importa más! ¡Este es mi arte! Ahora sigamos con mi cantante favorito, Joaquín Sabinas. Este video está dedicado a Ciudad Sabinas, página y grupo en Facebook.
veremos cómo termina una relación nuestras sobrinas, a la más pura poesía de las puras. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, mi amor. ¿Sabes qué? Esta tarde me voy para... Sobrevivir. Este adiós no maquilla un hasta luego. Ese nunca no esconde una sala. Estas cenizas nos juegan con fuego. Este ciego no mira para atrás. A este notario que firma lo que escribo. Estas letras no las protestaré. Ahora te la acuso de recibo. Estas vísperas son las respuestas. A este ruido tan huérfano de padre, no voy a permitirle que te ladre. Un corazón podrido de latir. Este pez ya no muere por tu boca. Este loco se va como una loca. Estos ojos no lloran. Ay, pero qué marisco eres, weón. Oh. Esto es todo, amigos. Espero que les haya gustado el nuevo video a mitad de año, el segundo en realidad. Sé que somos un poco flojos, pero apóyennos porque tenemos muchas ganas de hacer esto. Suscríbete. Hasta luego, amigos. Nos vemos. Si quieres escuchar buena música, escucha Paramore. Son la mejor banda que he escuchado en mi vida. Sabina, tío, tienes que escuchar Sabina. ¿No? Emmy Williams, coño. ¿Qué tienes presentando? Soy un maratón, chico. Me tiraron de la cama cuando nací, tío, hostia. Pero coño, la madre.